Por fin, el Departamento de Educación a nivel estatal aquí en Puerto Rico le hace justicia a los dueños de compañías de guaguas escolares. Desembolsa 20 millones de dólares para los transportistas de educación. De eso hablamos en este video, en F Radio, Radio en tu Red, que comienza ahora. Bienvenidos amigos, soy Junior Muñiz, esto es F Radio, Radio en tu Red, lo dijo Junior Muñiz. El Departamento de Educación está desembolsando 20 millones de dólares para transportistas de educación. Estos son los dueños de los vehículos que llevan a los estudiantes de la casa a las escuelas. En esta ecuación no habíamos escuchado nada sobre los transportistas. No se había dicho nada que se va a hacer con las guaguas. Estos señores, estas señoras y señores están trabajando o sin trabajar desde marzo del año pasado. Llevan más de un año sin trabajo. ¿Qué han hecho durante este año para subsistir? Pues mire, la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Lisset Aponte Santos, anunció hoy que la agencia comenzó el desembolso de fondos para los transportistas que brindan el servicio a los estudiantes que comenzaron clases presenciales. El gobierno destinó 20 millones de dólares provenientes de fondos CARES Act como incentivo para los transportistas quienes se vieron afectados por la suspensión de las clases a causa de la pandemia que comenzó ya hace más de un año, en marzo del año pasado. Una parte fundamental de este proceso de clases presenciales es la ayuda que podamos dar las familias con la transportación a los estudiantes. ¿Ok? Todos estos profesionales se capacitaron en el protocolo o los protocolos y la seguridad para garantizar el cumplimiento con lo que se dispone en salud. También han habilitado sus guaguas con todo lo necesario para que los estudiantes se sientan seguros y la familia esté tranquila durante el trayecto a la escuela, dijo Aponte Santos en un comunicado. La titular designada de Educación detalló que el proceso de pagos inició desde el martes 23 de marzo, según los récords de la oficina a cargo de la identificación de rutas y transportistas del Departamento de Educación, y hay 1.691 contratos vigentes y unos 439 contratos de servicios de transporte con varios municipios. Explicó que se estará pagando por tablilla a razón de $8,500, lo que representa un pago de $18,402,500. Los restantes 1.5 millones de dólares se mantendrán para el pago de posibles reclamaciones que pudieran realizar algún transportista. Vuelvo y digo, se ha hecho justicia con estos dueños de estas compañías, con estos choferes de estas compañías que dan a través de un contrato servicio de transportación escolar. Y repito, en toda esta ecuación, que es el inicio presencial, que es el inicio de las clases, cuando se suspendieron las clases y cuando se habla de quién se había afectado por todo esto, nunca se había mencionado a los y las dueños y dueñas de guaguas escolares y los choferes que trabajan en esas compañías que dan servicio al Departamento de Educación. No habíamos escuchado nada, decir nada de esto. Enhorabuena y que para bien sea. Esto es F Radio. Síguenos. Dale suscribir en YouTube. Dale a la campanita para que nuestros vídeos te avisen cuando subamos vídeos nuevos, nuevo contenido en Facebook. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en todas las redes sociales. Lo dijo Junior Muñiz.